Hola, qué alegría encontrarnos una vez más en este espacio. Hablemos de familia. Este es un espacio de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Manizales. Mi nombre es Andrés Correa Echeverry y hoy estoy con mi esposa Paola Andrea Alzate. Amor, qué alegría encontrarnos hoy en este espacio. Sí, qué alegría poder estar compartiendo con ustedes en este momento. Para nosotros es una gran bendición y esperamos que este espacio pueda edificar mucho sus vidas y sus familias. Y más aún porque el tema de hoy es fuerte. Es un tema que tiene que ver con los conflictos, es un tema que tiene que ver con esas situaciones familiares que se presentan en algunos casos a menudo. Pero vamos a hablar de unas estrategias para solucionar o para manejar más bien conflictos en la familia. Yo diría más bien que antes que fuerte este tema, es más bien un tema muy común para todos, porque el gran reto para nosotros que pertenecemos a una familia o que somos padres, esposos, hijos, el gran reto no es que no se presenten los conflictos. El gran reto es poder enfrentar esos conflictos y poder superarlos de la mejor manera. Entonces, por eso es importante que hagamos algunas recomendaciones para la solución de conflictos. Vamos a enfocarlas desde la palabra de Dios, porque sabemos que la Biblia es nuestro manual de vida y encontramos unos tesoros y unas perlas maravillosas. Entonces, vamos a empezar con esa primera recomendación de hoy. Tiene que ver con el orgullo. Bueno, y si pensamos en nuestras familias, podemos contar más de un orgulloso. Ahí pueden ir haciendo la cuenta en sus mentes de las personas que nosotros o que se caracterizan como orgullosos, ¿cierto? Entonces, el orgullo, vamos primero a definir qué quiere decir orgullo. El orgullo es el exceso de estimación propia. Un exceso que me conduce a creerme superior a la otra persona, en este caso, por ejemplo, a mi esposo. Y si me creo superior es porque, por obvias razones, veo a mi pareja o a las otras personas de mi núcleo familiar inferiores a mí. Eso es lo que ocasiona el orgullo. Es una sobreestimación. Obviamente, también es importante reconocer que la estima propia, la autoestima, amarnos, querernos, es muy importante para nuestro desarrollo personal y social. Pero el problema viene cuando esa estima es excesiva. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 13:10, el orgullo solo provoca peleas. Entonces, en otras palabras, ¿qué nos quiere decir? El orgullo es una fuente de conflictos. Entre más orgullosos haya o personas con más orgullo haya, pues los conflictos van a ser más difíciles de resolver. Por eso nuestra primera recomendación, dejar a un lado el orgullo y la terquedad. Dice en esta misma cita bíblica de Proverbios 13:10, el orgullo solo provoca peleas, la sabiduría está con los humildes. Bueno, entonces, ¿qué es humildad? Ya definimos qué es orgullo, ahora vamos a definir qué es humildad. Pues normalmente la humildad ha sido relacionada con las personas muy apocadas, con personas a las que cualquier otro le puede pasar por encima, personas, digamos, que no sostienen un punto de vista. Incluso hasta de una condición, se considera una persona humilde también, se ha considerado una persona de una condición social, digamos, con escasez. Exacto, pero nada más erróneo que eso, porque el verdadero significado de humildad es la persona humilde es aquella que reconoce tanto sus fortalezas como sus debilidades. Obviamente, si tenemos una mirada autocrítica, podemos reconocer nuestros puntos fuertes, nuestros puntos, digamos, no tan fuertes, pues también tendremos la capacidad de entender cuáles son las fortalezas de la otra persona, en este caso de mi pareja o de cualquier persona del núcleo familiar, y cuáles son, digamos, aquellas cosas o aquellas debilidades en las que yo podría también aportarle. O sea, que es decir que humildad es esa capacidad de reconocer mis fortalezas, igual las fortalezas de los demás miembros de mi familia, pero también al mismo tiempo pues, reconocer mis debilidades, mis fragilidades. Exactamente. Entonces, si dejamos el orgullo
digamos, y asumimos una actitud más humilde, obviamente podríamos resolver los problemas de una manera. Es un camino más fácil para resolver los problemas. Ahora tenemos otra cita bíblica, otra perla de la palabra de Dios. Está en Efesios 4:26 y dice: si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. Entonces miren cómo empieza. Si se enojan, ¿qué quiere decir? Da por hecho que vamos a tener conflictos, que va a haber enojo. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, porque somos personas con un carácter distinto, con gustos distintos, que conformamos una familia. Nadie es igual al otro y no podemos pretender que sea así. Tampoco quiere decir que la pareja perfecta es la que piensa siempre igual. No se trata de eso. Entonces, miren, si se enojan ahora, no pequen, es decir, si ese enojo se presenta, si ese conflicto se presenta, no vamos a pecar, no nos está permitido, digamos, pecar, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir en ese caso? ¿Cómo enfocaríamos este término de pecar? Exacto. Ese pecar es cuando yo me creo, digamos, como con el derecho de destruir a la otra persona, con mis palabras, con mis actitudes, con mi indiferencia, cuando en medio del enojo soy capaz de lanzar, digamos, no un golpe físico, y Dios nos libre de eso, pero somos capaces de lanzar palabras que hieren tanto que llegan a lo profundo del corazón y que ahí se quedan. Entonces, si se enojan, no pequen. Ahora dice que el enojo no les dure todo el día. Hay otras traducciones que dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tratar de solucionar rápidamente nuestros conflictos, nuestras diferencias, tener una actitud, digamos, que nuestro corazón esté abierto a querer solucionar las cosas. Por ahí hay una frase que en este momento se me viene a la cabeza y dice: el primer paso para conseguir la paz es tener la voluntad de hacerlo. Entonces, por lo menos que tengamos la voluntad de querer solucionar las cosas. Hay momentos en los que, claro, es difícil, claro, se nos sube ese enojo hasta la cabeza. Claro que sí, a todos nos pasa eso. Pero si en nuestro corazón tenemos el deseo de solucionarlo, será mucho más fácil. Mire, hay un tema interesante en lo que tú estás tocando, que si nos enojamos, no pequemos. Tú mencionabas la palabra golpe y que es uno libre de llegar en un conflicto a los golpes, pero las palabras hieren de una manera tan profunda, tan profunda. Es increíble pensar que una palabra pronunciada en medio del enojo, en medio de una situación de rabia, de ira, sea capaz de marcar la vida de una persona tantos años. Hemos tenido casos de personas ya mayores, 70, 75 años, y que aún siguen guardando en su corazón esas palabras que quizás en algún momento fueron dichas con rabia, con enojo. Palabras, ¿cuántas veces hemos escuchado palabras? Es que tú no eres capaz, es que tú no puedes, no sirves para nada, en medio del enojo. Entonces, lo que la Biblia nos recomienda es: si nos enojamos, obviamente, lo que tú decías, está la posibilidad, y común, y corriente, y de una manera muy constante nos ocurre, ¿cierto? Dicen: no pequemos. Qué bueno que en medio de una situación de enojo usemos esta estrategia que nos enseñaba la profesora Miriam, la doctora Miriam, hace unos días, de respirar, contar hasta 10 y buscar estrategias para no tocar un tema en medio del enojo. Hay una recomendación que se hace, e incluso también desde la palabra de Dios, y es que en medio de una situación de estas dialoguemos, pero obviamente no en medio de la ira, no en medio del enojo. Hablar cuando ya estemos más calmados, si vemos que la situación empieza a salirse de nuestras manos, pues lo mejor es que podamos tomar aire, relajar, descansar. Mi esposa y yo hemos optado por algunas estrategias. Una de ellas es, bueno, si estamos empezando de pronto
como a enojarnos. Cada uno busca más bien un lugar, un espacio tranquilo. Cerca de nuestra casa, digamos, está una capilla, está el Santísimo. Paulita se puede ir para el Santísimo, a veces se va, yo también, o hay una cafetería. Entonces, un lugar en el que podamos cada uno estar tranquilo, esperar a que se vaya bajando esa situación de enojo. Y llega un momento en el que vamos a tocar el tema polémico, el tema que ocasionó la discusión. Qué bueno tocar ese tema, pero ya de una manera más tranquila. Hay una estrategia que se usa mucho y es el que cada uno tenga un tiempo de hablar, tiempo digamos de 3 minutos. Entonces, en medio del enojo, bueno, vamos a tocar el tema, perdón, no en medio del enojo, ya estamos más tranquilos, estamos en un lugar, bueno, buscar un sitio tranquilo para hablar, cierto, un lugar, pueden escoger una cafetería, un lugar neutral. No se recomienda que solucionemos esos conflictos en la mesa, en medio del almuerzo, pues se nos puede dañar el almuerzo. Entonces, buscar un sitio tranquilo, una cafetería, un lugar que ustedes ya previamente hayan buscado, hayan identificado, y que en medio de ese diálogo de solución del conflicto, yo tenga la oportunidad de hablar 3 minutos cronometrados, 4 minutos, lo que cada uno acuerde. Pasado el tiempo, ya sigue mi esposa, bueno, ahorita vas a hablar también otros 3 minutos. Tenemos nosotros una capacidad, una particularidad, tenemos 2 oídos, una boca. Qué especial, esposa, que hemos venido como reflexionando. Hay una frase que dice, es que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar más de lo que hablamos. Entonces, en este tiempo de diálogo, que cada uno tenga esa oportunidad de hablar, el otro obviamente respetar ese tiempo. Si tiene que decir alguna cosa, pues preferiblemente anótelas, apúntelas, y después de que pase este tiempo, bueno, ahora sí saque sus apuntes, mira, es que tengo este punto, y de esa manera podemos ir empezando a darle una solución a ese conflicto entre los dos de una manera pausada. Si la situación vuelve a ponerse tensa, paremos la situación, no pequemos. Y continúa diciendo la cita bíblica, algo muy hermoso, ¿cierto? Que el sol no se ponga sobre tu enojo. Sí, entonces que ese sol no se ponga sobre nuestro enojo nos lleva a pensar en que muchas veces los conflictos que no se solucionan a tiempo se convierten como en esa bola de nieve. Cada día empiezan a aumentar y a aumentar. ¿Por qué? Porque empiezo a guardar esa maluquerita en mi corazón y como esa rabiecita en el corazón que no me deja otra vez estar bien en mi casa, con mis hijos, con mi pareja. Como que se nos nota, normalmente a las mujeres como que se nos nota más eso. Y la idea no es, si nosotros nos acostamos, digamos, en medio del enojo, con rabia, con tantas cosas en el corazón, sin tener como esa actitud de pensar, bueno, lo vamos a solucionar, al otro día vamos a amanecer mal, y si al otro día no lo solucionamos, entonces obviamente va a aumentar, porque a esa maluquerita inicial o a ese primer conflicto que posiblemente podía ser una diferencia que no tenía mucha trascendencia, se convierte en algo muy problemático. Es que mira que hay estudios científicos que demuestran eso, que lo último que ocurre en la noche va a marcar el día siguiente. O sea, si el día anterior fue un día agradable, maravilloso, es muy posible que el día siguiente comience de una manera muy dispuesta para continuar en ese estado de bienestar. Pero cuando nos acostamos enojados, ese enojo trabaja durante la noche, los pensamientos empiezan a hacer de las suyas, el cerebro siempre procesa, y lo primero que encontramos al día siguiente es ese enojo amplificado, aumentado. Entonces, especial que la palabra de Dios lo haya dicho hace siglos, que el sol no se ponga sobre tu enojo. Bueno, y acerca de eso, de esas cosas que vamos guardando en el corazón, la Biblia también nos dice, Jesús es el que dice esto, no te digo, cuando le están hablando acerca del perdón, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Contextualízanos un poquito en esa cita. Jesús no escogió hombres perfectos.
De hecho, los discípulos, así como nosotros, así como todas las personas, tenemos una cantidad de imperfecciones que vienen del pasado. Nuestra herencia nos marca, tenemos predisposiciones, y los discípulos eran hombres imperfectos, hombres que tenían obviamente cada uno sus anhelos, sus deseos, una manera de ver la vida. Entonces habían conflictos. Yo no sé, yo podría imaginar que en este caso tal vez Pedro tuvo una situación con Juan, no sé, o con Judas, y esa es una situación que lo enojó. Y Pedro le dice a Jesús: pero maestro, porque ya Jesús venía hablando del perdón, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta cuándo debo perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice: es que no te digo que lo perdones 7 veces, porque Pedro le dijo: bueno, 7 veces, dijo Jesús, no, hasta 70 veces 7. Especial que el número 7 en la Biblia es un número también que habla de plenitud, o sea, es decir, perdonar siempre. Sí, y no se trata de estar ciego a las dificultades, a las debilidades. No se trata tampoco de estar ciego a situaciones que estén, digamos, lacerando nuestra dignidad como seres humanos, porque también hay momentos en los que es necesario tener un límite. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del perdón, el proceso del perdón es algo que debemos hacer siempre. ¿Por qué? Porque es descargar nuestro corazón, es limpiar nuestro corazón, vaciar nuestro corazón de todo ese resentimiento que nos está haciendo daño a nosotros mismos. Como dicen por ahí, que el resentimiento es un veneno que me tomo yo misma para matar a otro. Esa frase se la escuché al padre Cristian Echeverry hace mucho tiempo. El resentimiento es un veneno. Yo me tomo para que la otra persona se muera. Y de hecho también habíamos tocado un tema de resentimiento hace un tiempo, que el resentimiento daña nuestro cuerpo. El resentimiento se ha comprobado que daña desde nuestro sistema digestivo, nuestras articulaciones, causa problemas nerviosos constantes. Entonces mira la recomendación que Jesús nos hace es a perdonar siempre. Sí, y más en nuestras familias, mucho más en nuestras familias. Nuestras familias, digamos, son el campo para nosotros en el que aprendemos a amar, aprendemos a perdonar, aprendemos a entender, y a propósito, aprendemos, como dice nuestra siguiente recomendación, aprendemos a aceptar el punto de vista de los demás. Hemos hablado de la diferencia, hemos hablado que somos personas distintas, con gustos distintos, ya lo dijimos hace un momento, y por eso, porque somos personas diferentes, tenemos puntos de vista diferentes. Y para solucionar los conflictos es muy importante eso, entender que nuestro punto de vista no es el único punto de vista, y tiene que ver eso con la terquedad. Dice Proverbios 12:15, el necio cree que todo lo que hace está bien. Ah, yo soy así, no, es que es así y así digo yo, y como yo digo, así se hace. No se trata de eso. Recordemos también lo que decíamos, nuestra familia es nuestro equipo, y para que un equipo funcione bien, pues cada uno debe aportar soluciones y todos debemos empezar, y qué bueno desarrollar esa capacidad de construir soluciones en conjunto, de construir soluciones entre todos, porque aquí no se trata de que gane mi esposo, de que gane yo, de que gane aquella persona o aquella otra, o de que es el que siempre tiene la razón, no. Se gana aquí, en lo que nosotros estamos hablando, gana es la familia. O sea que nuestro criterio para tomar decisiones debe ser qué es lo más conveniente para la familia, no para una persona específicamente, sino para todos. Qué bueno ese punto que estás tocando, esposa. El punto de gané yo, y a veces es esa celebración de victoria frente al otro, digamos en este caso frente a la esposa o frente a los hijos, que gané yo, demostré mi poder, pero realmente incluso esa demostración causa daño, se podría decir hasta una humillación a la otra persona. Y qué bonito eso que estás diciendo de que es importante en un conflicto que ganemos como familia, que la familia sea la que gane, la mejor solución, pero para la familia.
tenemos estadísticas. Hace poco mirábamos unas estadísticas que aquellas familias, digamos, más conflictivas, más problemáticas, tenía la presencia de por lo menos un miembro que no aceptaba el punto de vista de los demás. Entonces vemos cómo se convierte en un obstáculo. También lo que tú decías hace un momento, aprender a escuchar. No quiere decir que porque nosotros estemos escuchando, estamos aceptando todo lo que la otra persona dice. No, pero es importante escuchar y entender. Hay otra estadística muy interesante de una universidad en Estados Unidos que dice que el 68% de parejas que se separaron dicen que la causa principal fue la comunicación. Entonces, no es justo que nuestras familias se destruyan por una situación que nosotros podemos empezar a desarrollar, por algo que nosotros podemos empezar, digamos, en lo que nosotros podemos poner nuestro granito de arena, para trabajar a nivel personal, a nivel familiar. La comunicación no es justo. Perdón que lo diga con tanta insistencia, que nuestras familias se acaben por falta de comunicación. Pero bueno, quiero hacer una cuñita aquí a un programa que hicimos de Hablemos de Familia hace un tiempo ya, con Marcela Giraldo, con Julio. El programa hablaba acerca del altar de las conversaciones. Qué bueno que ustedes allá, entren al canal de la Arquidiócesis de Manizales, busquen ese programa, porque Marcela y Julio nos dieron unas orientaciones muy especiales para poder tocar esos temas, especialmente hablando de la conversación, de las comunicaciones, lugares especiales para lograr mantener una buena comunicación en familia, en pareja. Entonces, si pueden buscarlo, se llama así, El Altar de las Conversaciones. Marcela y Julio, está en los programas anteriores de Hablemos de Familia. Entonces, para ir finalizando nuestro encuentro, me gustaría puntualizar algo acerca del punto de vista de los otros. Entonces, tampoco se trata de que para que nosotros conservemos la paz en la casa, entonces siempre me toca quedarme callado y aceptar lo que la otra persona dice, o digamos hay personas que tienen un carácter más fuerte, no, listo, entonces me toca aceptar. No se trata de eso tampoco, porque aparentemente el conflicto se soluciona, pero crece un conflicto mucho mayor en mi corazón. Entonces se trata nuevamente, como les decía hace un momento, de construir soluciones concertadas. Exacto. Hay un ejemplo que nosotros hemos colocado en algunos encuentros, y es el ejemplo de la diferencia que existe entre una moto y un carro. Obviamente es, bueno, entonces, bueno, claro, hay una obvia diferencia. Pero en el caso del, vamos en la noche, vamos viajando en una moto, pues obviamente él va manejando el piloto, el conductor, y detrás, justo detrás de él, va su novia o el parrillero. Listo. Pero el tema es que una moto solo tiene, la noche tiene una farola para alumbrar el camino, porque se podría decir que, bueno, este es mi punto de vista. Si voy solo, tenemos un solo punto de vista, ¿cierto? Pero en un automóvil es diferente. Van de lado, va el conductor, y al otro lado va, ¿cómo se llama? El copiloto. El compañero va al otro lado, ¿cierto? Entonces un automóvil necesita tener en la noche dos farolas por las dimensiones del vehículo, de izquierda a derecha. Entonces, mira qué especial, la misma construcción, el mismo ingenio del hombre habla de que es importante que como familia, como vehículo, en este caso familiar, pues tengamos una panorámica más completa. Es importante el punto de vista de la otra farola, es decir, de la otra persona o del otro integrante de la familia. Es importante porque imagínense en un carro, un automóvil en medio de una penumbra de la noche, va, digamos, a alta velocidad y que solo funcione la farola del conductor. Es posible que se logre chocar porque no alcanza a alumbrar el camino completo. El punto de vista de la otra persona va a permitir que podamos tener una panorámica más completa
y evitar choques que pueden llegar a destruirnos, un choque fatal para nuestras familias. Entonces, mira lo importante que es tener el punto de vista del otro, tener en cuenta que la otra persona también tiene sus necesidades, al mismo tiempo tiene su opinión acerca del conflicto, de la situación que estamos viviendo. Entonces, sí, maravilloso. Entonces, recordemos rápidamente cuáles fueron algunas recomendaciones de las que hablamos hoy. Esperamos que tengamos otro momento para continuar hablando acerca de esto. Yo creo que sí, porque se nos quedan acá en el tintero una cantidad de recomendaciones. Yo creo que podríamos hacer otro programa número 2 de estrategias para solucionar conflictos. Entonces recordemos dejar el orgullo y la terquedad a un lado, asumir una actitud humilde, asumir en nuestro corazón, desarrollar esa capacidad de perdonar, aceptar el punto de vista, que nuestro punto de vista no es el único, entender que en nuestra familia también tenemos diferencias, fortalecernos en la comunicación, tomar decisiones en conjunto, y básicamente esas fueron las recomendaciones de las que estuvimos hablando hoy. Exacto, sobre todo basadas en la palabra de Dios, basadas en la palabra de Dios. Ya saben que nuestro manual de vida es la palabra de Dios. Como familia sin Dios no sobrevivimos. Realmente como familia, y sobre todo una familia, en este caso una familia católica, es importante que sobre todo volvamos a la oración, tengamos en cuenta la oración. Si lo pueden hacer incluso desde ahora, pues mucho mejor. Vamos a terminar haciendo una pequeña oración en esta hora, dándole gracias a Dios por este momento. Señor, hoy te damos gracias por este momento que nos permites tener. Ahí en el lugar en el que estás, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos, tómale la mano a la persona que tienes a tu lado, tal vez a tu esposa, a tus hijos. Abrázalos. En fin, dile: Señor, te entrego mi familia, te entrego mi hogar, te entrego las situaciones que vivimos, las ponemos en tus manos en este momento, Señor, que seas tú habitando en medio de nosotros, que seas tú, Señor, como saludabas en el pasado y lo haces ahora. La paz sea con vosotros, la paz sea en esta casa, Señor, y creemos que tu paz se hace física en esta casa, se hace física en esta familia. Derrama tu paz, derrama tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Únenos, Señor, y háblanos a través de cada momento de oración, háblanos a través de la Eucaristía, de cada momento en nuestras celebraciones del domingo, en la misa. Háblanos, Señor, y que tu paz abunde en este hogar. Toda la gloria y toda la alabanza sean dadas a ti, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hablemos de Familia, es un espacio desde la pastora familiar de la Arquidiócesis de Manizales. Bueno, y Dios los bendiga, y que el Señor permita que tengamos otros encuentros, que sea la Sagrada Familia la que proteja todas nuestras familias. Amén. Nos vemos entonces dentro de 8 días.